Atención que va Mojica. ¡Golazo de Mojica! Vamos que se puede, 0 a 0 el partido, primeros minutos de juego. En La Paz, en el Rando Siles, viviendo cada encuentro como si fuera el único, el último de sus vidas, con todas las ganas, con toda la pasión. Rudy Cardoso. Mojica. Va a forzar y llega muy bien Bejarano. No pedía Real de metió el centro para Martins. Para que se aparece en la tapa, el centro, ¿no? Va a salir, va, tapó el arquero. Tapó el arquero, llegaba por atrás libre Gualberto Mojica, señoras y señores. No pudo Mojica. Pero roba Chumacero. Se esfuerza y gana frente a Álvaro Ríos. Muy buena pelota por el medio para Mojica. Picando por el costado también para buscar ese balón. Rápidamente Saucedo. Se va sumando por el otro costado. Para volar. ¡Topó Mulera! ¡Topó Mulera! ¡Qué bien que la hizo Mojica, señoras y señores! Lo vio algo adelantado al arquero de Uruguay. Hay tiro de esquina. Probó al arco con un tremendo balinazo. Y es un hombre que tiene una gran pegada. Tiene llegada al área de enfrente. Atención que va Mojica. ¡Golazo! ¡Golazo de Mojica! Taco para Chumacero, que bien que le hicieron otra vez para Mojica jugando de primera Bolivia. Es buena esta. Se anima el equipo del Vasco. Esperando Martín por el medio. Viene Sosito. Solito por atrás Saucedo. Atención, Rudy. Un gran comienzo también con el Vasco a cargo en el banco. Le va a pegar Mojica. Atención que se mueve Martín. La pusieron por el costado. La diversión. La busca por el medio otra vez Mojica. Ahí va Bolivia por algo más sobre el final. Qué buena pelota cruzó en el área. Ahí está la acción de Mojica. Perdió la pelota y como que se echó, ¿no? Vamos que se puede. Martí que dice que vieron los compañeros, vino el pelotazo al arco. Violento remate de Mojica. Quiere algo más. Hay que pegarle. Está abierta la oferta. Digamos que en una tarde donde el resultado está a tu favor, lo podés intentar. Mojica para darle. Esperan cuatro arriba, vino el centro. Toca por el medio para Mojica. Abriendo el juego para Martín, que le deja pasar, que bien que le hicieron. Atención, que viene el centro. Pasado, ahí está. Y vale soñar, cómo no. Simplemente que se terminó el partido. Creo que estamos en un cumpleaños.
La pelota va llegando para el futbolista Mojica. Va Vargas con el balón, 3 minutos 20 del primer tiempo. Ataca el equipo nacional. A ver qué pasa con este avance, meta centro. Se arroja el piso y domina. Paulo da Silva, ya va saliendo el equipo paraguayo. Escapa finalmente a Ceballos. La salida de Bolivia. Gualberto Mojica. El de Oriente Petrolero para Vargas, este para Chumacero, marca por aquí el costado Aureliano Torres, insiste Flores, el centro al área. Pelota para el número 14, Gualberto Mojica, y la pelota para Chumacero. Atacando Mojica, la pelota llega para fuera y de último el pelotazo largo, al cuadrado, enfrente, para que la peleemos delante. Paraguay perdiendo después de la fecha libre de la Cepeña para que venga Martins. Lindo sombrero atacando por el costado derecho. La pide Mojica. La pelota de Mojica. El cambio de frente está el segundo de Escobar. Había falta. Al error allí en su propio campo. Chumacero, Mojica. La pelota para Peña. Otra vez para Mojica. Viene para Martins. Va a cerrar. A pegarle Mojica. La pelota llega por bajo. Va sacando ya el fondo paraguayo. El arquero de la selección nacional. La pelota va llegando para Martins. Está ganando la verde. Sin embargo, Ronnie Jiménez fue, obligó a jugar hacia atrás y ya la pelota está en poder del equipo nacional. De Vargas. Lo buscan Aureliano Torres. De la marca de Mojica, la presión de Martins. Han limitado todavía este equipo paraguayo. Ataca Bolivia, el centro, la saca Villar. Se le metía al centro de Mojica. Bien por el arquero paraguayo, casi está el segundo de la selección verde. Vargas se frenó, no quiso pasar por las espaldas. Mojica que mete un centro, la pelota que hace un movimiento raro y que casi baja detrás del arquero, concretándose el segundo. Hay que buscar. El centro viene por bajo. La pelota para Mojica. La marcación del defensor de Paraguay recibe la falta. Eduardo Aranda se ríe. Gualberto, y la pelota para la selección paraguaya de fútbol, que en 3 minutos del segundo tiempo está perdiendo por 1-0. Mancha, decimos en el barrio. Sí, ¿no? Enfrente a un delantero que encara siempre para adelante y que es capaz inclusive de jugar como hombre que asiste, como lo hizo recién. El cambio de frente de Gualberto Mojica. Atacando está Escobar. Se metió en el área, le pegó. Pegarle con la de palo, pero mira ese pase, ese cambio de orientación de Gualberto Mojica, fantástico. Un verdadero golazo. Y con la derecha.